Hola, eh, soy José Antonio Pascual. Estamos en la biblioteca eh, del Centro de Estudios de la Real Academia Española. Aquí se está haciendo el diccionario histórico del español. Y esa es la tarea a la que llevo dedicándome pues, desde estos últimos años. Es una tarea que se ha iniciado, que no está bastante avanzada porque tenemos la herramienta informática que va a permitir avanzar mucho, eh, pero esto a mí me preocupa, porque lo que sí sé es que voy a ver los primeros resultados, pero no la terminación del diccionario. Estar en una obra eh, de la que uno no puede ver el fin no deja de ser algo un poco preocupante. Pero bien, eh, se trata de jugar y para jugar, eh, pues la verdad es que quien nos dedicamos a la lengua, yo creo que no me puedo quejar de estar en uno de los sitios no sé, más atractivos. Para mí ha sido una sorpresa lo que ha ocurrido con la publicación de este libro, este libro que se titula No es lo mismo ostentoso que ostentorio. Es un libro que trata de no sé, mostrar por qué empleamos determinadas palabras y dar cuenta de dónde están las razones de muchos de los cambios. Las palabras, a diferencia de la sintaxis, las palabras. tienen una lógica que es la historia. Y este libro pues cuenta con la historia. y da la impresión. de que leyéndolo. uno entiende un poco mejor. los problemas que tenemos con el léxico. La sorpresa es que este, este libro. ha supuesto que muchos de mis colegas... Eh, eh, piensen que me he convertido en una persona razonable, eh, que me puedo dedicar a explicar fácilmente las cosas, que puedo abandonar un trabajo más duro de investigación y adentrarme por los procesos normales de los usos de la lengua. Y ahora que ha pasado todo y que ya se ha terminado la euforia de los primeros meses de lo que me decían mis colegas, pero la verdad es que me alegro de haberlo escrito porque eh, estoy acostumbrado como profesor a ver que eh, los alumnos se equivocan, pero como profesor sé que yo también me equivoco. En este mismo libro, pues ya he hecho unas 20 correcciones que, que me han señalado pues, amigos, y por, por lo tanto eh, me equivoco como profesor. Pero siempre he estado pensando eh, que vale de muy poco el, el meterle un dedo a la gente en el ojo o darle un capón diciendo te has equivocado. Y que es más útil, mucho más práctico, explicar por qué uno se equivoca. Y eso es lo que he tratado de hacer con este libro. No es, por lo tanto, un libro que se atreva a decir a los demás qué tienen que hacer. Es un libro simplemente que les muestra por qué es mejor un camino que otro y dónde está la razón de, de, de un cambio. Un cambio que es casi siempre algo debido a una equivocación o debido también a un juego. No sé si hablamos bien o hablamos mal. Un filólogo es una persona que no toma decisiones si no es por vía comparada. Yo puedo pensar que una persona viste mejor que otra, para lo cual tengo que comparar a dos personas. Yo puedo pensar que alguien es más alto que otra persona. Y por lo tanto, dentro de lo que es el método de la filología, nosotros actuamos por comparación. Y sinceramente yo no sé muy bien si en el siglo VIII se hablaba mejor que ahora, y si en el siglo XV se hablaba mejor o en el XVII. Porque fíjate que nosotros estamos comparando lo que oímos por la calle con lo que escribe Cervantes. Y claro, estamos comparando... Cosas que son incomparables. Pienso que estamos en una época en que existen, por ejemplo, algo que son los medios de comunicación, algo que hace que uno salga del pequeño grupo en que normalmente se mueve. Estamos en una época en que existe la enseñanza obligatoria. ¿Qué pasaba con aquel campesino que en el siglo XIII... Se tenía que relacionar con el de al lado y no tenía ningún tipo de formación. Es decir, es muy. A mí me sorprende cuando las personas se atreven a decir que cada vez hablamos peor. Pues yo he conocido gente que dice que cada vez hablamos mejor. Es decir, hablamos, yo creo que igual de bien e igual de mal que en el pasado. Y naturalmente, lo que en lo que hay diferencia es en la extensión del grupo que habla bien o que habla mal. Existen en el momento presente, y eso a nadie le sorprende, ricos y pobres. Aunque tracemos la media y digamos que el Producto Interior Bruto de un país es tal, el hecho es que unos tienen más dinero y otros menos. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Mis, co mis colaboradores, quienes han estudiado conmigo y trabajan conmigo, saben muchas más lenguas que yo. Hablan francamente bien, redactan de una manera que a mí me parece envidiable y por lo tanto el grupo de personas con las que yo trabajo desde luego no me atrevería a decir que hablen mal. Es verdad que a veces me encuentro en un autobús con personas que tienen un léxico muy restringido que evidentemente dicen cuatro palabras y parece que toda la conversación pivota en esas cuatro palabras. Ahora bien, estas personas están en una situación en la que con el paso del tiempo normalmente van a cambiar y supongo que cuando hablen en su trabajo lo harán de otra manera, supongo. Pero por lo tanto, es muy difícil poder, eh, no sé, dictaminar eh, qué es lo que ocurre. Si yo viera hablando pues a Miguel de Cervantes, a Lope de Vega, a Calderón, a Teresa de Jesús, me atrevería a comparar con las personas de un nivel en el momento presente. Y claro, a ese respecto, eh, los males de la lengua eh, los atribuimos pues, a los préstamos. Los males de la lengua se tienen que atribuir a la desidia, a la falta de interés por expresarse bien. Yo creo que eh, hoy vemos que hay personas que no les importa eh, pues comer mal. Eh, decía Luis Vives que cuando uno estuviera comiendo y quisiera escupir, que abriera las piernas y escupiera entre ellas para no molestar al de al lado. Vamos, esto ahora sería impensable. Ahora en un banquete eso no se haría. Ese tipo de usos no los tenemos. Pero hay personas que se desinteresan por, pues no sé, por tener. Eh, ir en un tren y no hablar por teléfono, ir en un tren y no bajar la voz ir en un tren y no molestar al de al lado, ir en un tren y no comer pipas, es como si estuvieran eh, intentando que los que vamos en los transportes públicos nos aburramos y queramos tener un coche para desplazarnos a todas partes. Pues estas personas se desinteresan por los hechos de relación con otras. No tienen intereses, hay personas que no tienen interés en comer bien, que no buscan lo exquisito. Que les da igual llenarse. Pues hay personas que no tienen ningún interés por la lengua, que creen que es hortera eh, ocuparse de ella, que no saben que con la lengua se puede jugar, que la lengua no solo sirve para comunicarse, sino que produce un enorme placer. De ahí que los chistes sean algo que, que, que gusta mucho, pero claro, un chiste implica un uso muy bueno de la lengua. Bueno, el problema, por lo tanto, es de actitud, de la actitud de quien está absolutamente desinteresado por la lengua le ocurre como con el oxígeno como es gratis como está ahí para qué se va a ocupar de más eso no merece la pena si no cuesta eh, pues, pues para qué puede servir y ahí es donde yo veo el problema porque claro eh, puedo entrar una palabra en inglés del inglés por qué no eh, yo no sé por qué nos pusimos tan pesados para en español evitar la palabra computadora en españa no en méxico porque ¿Qué hicimos? Escaparnos del inglés ¿Y, y qué hicimos? Traerlo del francés y decir ordenador. ¿Y qué, ¿Qué hemos ganado con eso? Que ordenador tiene al lado las ciencias ordenatoril, no, las ciencias computacionales. ¿Qué hemos perdido de economía? Porque claro, en un caso computacional sí lo hemos tomado del inglés, pero or, ordenador lo hemos tomado del francés. Es que es, que, es que es tan peligroso. Hombre, sería absurdo que yo dijera que estoy aquí sentado en una chair, en esta table, eh, porque eso sencillamente cualquiera que me estuviera oyendo se reiría. Pero que en la creación de un término técnico yo eh, evite eh, utilizar el término del inglés, pues me parece que, que, que es perfectamente absurdo. Digámoslo fácilmente. Llevamos dos milenios de nacionalismo lingüístico. En que. en, este, en todo este tiempo ha habido mucha gente que ha creído que las lenguas son puras y que son tanto mejores cuanto más se separen de las demás. Es que ocurre algo porque las lenguas se acerquen. Es que no es una bendición que el inglés, que es una lengua, de una base completamente distinta a la de las lenguas románicas, haya adquirido tantos latinismos y tantos galicismos que hace que mucha parte de su léxico lo comprendamos fácilmente y que además los procedimientos formativos sean en cierta medida paralelos a los de las lenguas romances. Eso es una bendición, pero estamos pensando que las lenguas tienen que, que irse separando cada vez más. Y el que, el que se acerquen, por ejemplo, en la terminología, pues no nos viene nada mal. Y, y por lo tanto, ahí no está la razón de si nuestra lengua es mejor o es peor de lo que era antes. Y termino, no sé, eh, a los medio, refiriéndome a los medios de comunicación. En el hablante hay dos hechos que están encontrados, que son contradictorios, pero esa contradicción es... es es, es, es razonable, porque es la contradicción de la vida. Por un lado, uno busca expresarse de una manera peculiar, o bien diferenciándose de todos, o bien eh, adentrándose por un grupo, pero que también le distancia de los demás. Ese grupo puede ser naturalmente un grupo social o, naturalmente, o un grupo regional. Es decir, nos miramos en el dialecto. Buscamos nuestra peculiaridad, nos hemos educado en, en determinados usos y nos parece que eso es el paraíso porque eso es la infancia, la adolescencia y nos movemos por ahí. Pero también tenemos la ventana abierta a, a lo de fuera y en ese sentido una sociedad en la que todos compartimos con los de al lado, un pequeño espacio tiene la ventana abierta a los usos de fuera y los medios de comunicación son a este respecto importantísimos porque nos están abriendo las ventanas a cómo se habla en otros lugares. ¿Y eso qué significa? Pues también un proceso de homo, homogeneo-homogeneización. Eh, bueno, como ves... eh todos nos equivocamos y no y no pasa absolutamente por nada el problema no es equivocarse. Bueno, entonces eh los medios de comunicación no son un arma diabólica, eh, son un apoyo para que para que nos acerquemos a otros hablantes a la vez que mantengamos nuestras peculiaridades. Entonces, ni internet ni los SMS ni Google, eh, ni los medios de comunicación, ni la televisión, ni nada, son armas eh, contra la lengua. Son instrumentos maravillosos. Y insisto y cierro con enlazo con lo que decía al principio. Es nuestra desidia, nuestro desinterés, nuestra desatención a la lengua la que puede explicar que hablemos peor de lo que debiéramos hablar pero no son precisamente los instrumentos. No convirtamos nunca a los instrumentos en agentes. El agente del uso de la lengua es el ser humano y todo lo demás está a su servicio y en ello puede encontrar una enorme cantidad de ventajas y no solo problemas e inconvenientes.